Mucha gente no pudo ver a un Oscar de la Hoya, a un Juan Manuel Márquez, claro, a un Barrera en vivo. Ahorita lo va a poder hacer. Ahora contra una leyenda, pero... Yo tiro 800, cabrón, no, se tira, no te vas a tirar 1000. Tira 1000, no te vas a tirar. Querida familia, No Puedes Jugar Boxeo, desde el Don Chente Bar Grill, aquí en Pico Rivera, se acaba de hacer un anuncio maravilloso. Regresa Marco Antonio Barrera y Jesús Soto Caras, pero voy con Marco. Marco, literalmente agitaste el avispero, mano, con tu regreso a una exhibición. Sí, sin duda alguna, fíjate que sí fue complicado porque ya tenía un par de años que me estaban ofreciendo las exhibiciones, empezar a hacerlo, me rehusaba yo a desempolvar los guantes, pero... Ahora con lo de la pandemia, con lo que nos tuvieron encerrados, como que la gente ocupamos ver algo diferente, pues accedimos y qué mejor hacerlo ante Soto Caras, un guerrero. Yo le comentaba también que yo lo he visto caer y levantarse y dar espectáculo, entonces creo que va a ser lo mejor porque vamos a hacer aquí en Pico Rivera, poder darle un show a toda la gente. Soto, en el cuadrilátero mucha yema, mucha clara, mucho cascarón, muchos huevos. Enfrentas a una leyenda, man. No, un honor pelear con... O hacer la exhibición con Marco Antonio Barrera, la verdad es un honor. Y como te digo, sé de sus cualidades, soy su fan. Soy su fan. Ver sus peleas con Manny Pacquiao, con Morales, con Márquez. Y ha hecho muchas cosas mucho más grandes. Yo soy un novato a un lado de él, ¿no? Nada más que agradecer a Dios, agradecer a Marco Antonio Barrera por esta oportunidad. Lástima que ya no voy a hacer una pelea profesional, porque si no, toda la sabiduría que me va a dejar arriba del ring ya no la voy a poder usar yo. Claro. Porque ya no pienso pelear profesional. Yo, esta es mi exhibición y digo mi adiós. Y definitivamente. Y hasta ahí. Hasta ahí. Regreso contigo, Marco. La sensación de que no solamente visitas por primera vez Pico Rivera, sino que es un evento donde la gente va a poder venir. ¿Qué le dice a esa raza en los Estados Unidos? Porque siempre digo que cuando un mexicano llega de México, nos trae olor a garnacha, a tacos, a sopes, mano. Sí, sin duda alguna, y no va a ser excepción, ¿eh? En verdad, sintámonos como en casa en esa función. Cuando dos boxeadores mexicanos están arriba del colátero, siempre va a pasar algo bueno. Claro. Y yo creo que el espectáculo ahí va a estar presente. Y también a mí me motiva saber que abajo de nosotros viene muchísimo talento. Uh-huh. Mucho talento, varios aquí de Pico Rivera. Y qué mejor... dejarles un poquito arriba del cuadrilátero de enseñanzas, que alcancen a absorber un poquito de lo que le vamos a poder enseñar en esa exhibición, tanto Soto Caras como yo. Independientemente del significado de enfrentar a Barrera, ¿qué significa para ti pelear para la raza aquí en Los Ángeles? No, pues aquí empecé en Los Ángeles, ¿no? Aquí hice mi última pelea contra Nico Macías. Es como yo siempre lo he dicho, yo siempre he peleado para la gente, para la afición. Pues yo la llamo familia a toda esa gente. La familia, claro. Toda esa familia. Es un honor poder hacer una exhibición con Marco Antonio Barrera y decir adiós, porque yo no regreso al boxeo profesional. Ahorita estoy tomando este compromiso como si fuera a pelear. Todos los días se me ha levantado a correr. Ahorita en la mañana me fui a correr a las 5:30 de la mañana. Claro. O sea, todos los días estoy activo, trabajo en American Gym Boxing y estoy haciendo sparring con mis clientes. O sea, estoy activo. Y vamos a darle, ya que eso es una leyenda. Completamente, una leyenda. Dos cositas más con cada uno para cerrar aquí desde Don Chente en Pico Rivera. Marco, regresa Oscar de la Hoya. Está también Cotto, Márquez. Se habla del regreso de Barrera y Morales también. Pero te voy a decir lo que yo percibo de la raza, de la gente. Dicen, vamos a volver a ver boxeo de verdad, sin demeritar lo de hoy, pero la gente está emocionadísima con el regreso de tanta leyenda. ¿Qué significa para ti ser parte de esta nueva ola de regresos, insisto, de La Hoya, Barrera, Morales, Cotto, Márquez? Bueno, yo creo que más que eso, que lo que dice toda la gente, no, todo lo contrario. Yo creo que mucha gente no pudo ver a un Oscar de La Hoya, a un Juan Manuel Márquez, claro, a un Barrera en vivo. Ahorita lo va a poder hacer. Exacto. Estamos aquí en Pico Rivera. Soto Caras, te vuelvo a repetir, yo transmití sus peleas cuando trabajaba. Sí, yo lo veía caer. Azteca, ¿no? En Azteca, lo veía caer, levantarse. Le echaba yo emoción en el micrófono.
Ahora le voy a echar emoción, pero y ganas arriba del ring. Claro, claro. Lo mismo, el regreso de tanta leyenda y estás incluido. Barrera dice, me subo con Soto Caras. Porque, a ver, está bien que seas humilde, pero la neta, te partiste la madre. ¿Cuántos madrazos tiraste en la última pelea? Nada más recuerda a la gente. 1,800. 1,800 madrazos. Efectivamente, y hemos visto peleas de gente de la elite que te tira 20 por round. Exactamente. Digo, porque yo he estado dentro transmitiendo y yo por eso siempre me refería, porque yo lo vi caerse, levantarse, sí, dar espectáculo. Entonces, para mí, cuando me dijeron Soto Caras, claro, es un guerrero. Exacto. Mira, carnal, no te tires al piso para levantarte. La gente te adora y eres un chingón, hay que reconocerlo. ¿Y qué le hizo a la raza? ¿Qué esperamos de Soto Caras, el hombre que tiró más de 1,000 putazos en una noche? No, lo mismo, no, que como siempre acostumbrado, tengo acostumbrado a la gente a hacer lo mejor de mí arriba del ring. Ahora contra una leyenda, pero yo no tira 800, cabrón, no te vas a tirar 1,000. No, vamos a hacer un show, ¿no? Lo que es, lo que es de verdad, no una exhibición. Vamos a intercambiar golpes, claro. Es lo que es, porque yo conozco el estilo de él. Es, él dice un asesino, babyface. A huevo. Asesino, o sea, no creo que sea que mate al besito, ¿no? Exacto. O sea, es un asesino y yo soy un guerrero también. Como dice, que no tengo reversa, que tocó nada mi pelea, que me vio caer. Y este 11 de junio no va a ser la excepción, ¿no? Y regalarle a la gente lo que es un show, como dice Marco Antonio Barrera, después de la pandemia, que todo encerrado, sin salir, sin poder hay trabajar, que darle a la gente cariño. Vamos a darle cariño para que vuelva a renacer el boxeo aquí en Los Ángeles. Muy bien, cerramos con Marco Barrera, pero antes les pido, enseñen los puños allá a la cámara, los pinches puños, los dos, por favor, nomás, ¿cuántos no habrán caído? Y cierro con la invitación de Marco Antonio Barrera a toda la raza, a que no se la pierdan el 11 de junio, además va a ser cerca de mi cumpleaños, y neta que no me la voy a perder. No te lo puedes perder. Ni más aparte, que no. Vamos a estar aquí en Pico Rivera, la ciudad que apenas voy a conocer boxísticamente, andando por toda California. Los invito porque hacerlo al lado de Soto Caras, un guerrero que no sabe dar un paso para atrás. Y en lo personal voy a dar lo mejor de mí para que olvidemos un poquito la pandemia y darle paso a las futuras leyendas que vienen atrás de nosotros. Y seguramente va a ser un tirote, yo sigo diciéndolo de siempre. Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas, hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo y seguramente, señores, lo van a ratificar. Un abrazo desde Don Chente aquí en Pico Rivera, 11 de junio, tirotote, pura yema, clara y cascarón. Gracias, hermano. Gracias, brother. Muchas gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.